Hola queridas, ahora vamos a continuar con el proyecto. Vamos a hacer ahora esta hermosa falda. Está tejida con estambre nevado. Aquí tenemos ya la blusa que tejí en el video anterior y estará en primer comentario fijado o en esta parte de aquí les va a aparecer. En total vamos a tejer 32 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Estas cadenitas las van ustedes a poner en la cadera de su muñeca y esa va a ser la medida de la cintura. Vamos a cerrar en círculo tomando la primer cadenita que tejí y vamos a tejer un punto alto en cada una de las cadenas. Y vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado. Tenemos aquí nuestros 32 puntos altos. Ahora voy a empezar a tejer la puntada de resorte. Vamos a hacer metiendo el gancho por la parte de atrás de nuestro punto alto, pero empezando por enfrente. Subimos con dos cadenas, lazada, uno por detrás, uno por enfrente, uno por detrás y otro por enfrente y así hasta terminar la vuelta número 2. Vamos a cerrar la vuelta y vamos a hacer la vuelta número 3 poniendo aumentos. Aquí vamos a hacer dos cadenas, lazada. Vamos a meter nuevamente el gancho para hacer el aumento. Aquí nos van a quedar dos puntos altos en relieve. Por enfrente, ahora hacemos uno por detrás, lazada, vamos a hacer uno por enfrente, uno por detrás, sigue el aumento, vamos a hacer dos por enfrente, uno por detrás, uno por enfrente, uno por detrás, dos por enfrente, como les muestro, nos van a ir quedando así, los que están por la parte de atrás es uno, enfrente nos van a quedar dos, 1, 2, 1 y 2. Así hasta terminar. Cerramos la vuelta. En total nos tienen que quedar la cantidad de 40 puntos altos. Terminamos, es la vuelta número 3.
Vuelta número 4, vamos a meter el gancho otra vez por la parte de abajo, hacemos dos cadenas y vamos a ir tejiendo un punto alto en cada punto alto, tomando por enfrente los que van por enfrente y tomando por detrás los que van por detrás. En relieve vamos a hacer únicamente hasta esta parte, que serían 4 vueltas, a menos que ustedes quieran hacer el resorte un poco más ancho. Cerramos la vuelta número 4. Ahora vamos a hacer la vuelta número 5, 6 y 7. La vamos a hacer únicamente tejiendo puntos altos ya sin relieve. Así como tiene esta faldita. 1, 2 y 3. Terminé hasta la vuelta número 7, ahora vamos a hacer la vuelta número 8, vamos a subir con dos cadenas, lazada, voy a tomar este punto alto y el siguiente sin cerrar. Aquí tenemos los tres sin cerrar y cerramos. Hacemos tres cadenas. Vamos a unir con medio punto en el punto alto que sigue, medio punto, tres cadenas, tomamos hebra y de nuevo vamos a tomar tres puntos altos incompletos. Y cerramos. Tres cadenas, tomamos este punto alto donde vamos a unir con medio punto, tres cadenas, tomamos hebra, tomamos los siguientes tres puntos altos sin cerrar y cerramos. Así nos tiene que ir quedando. Cerré con punto deslizado. Vamos a correr aquí con punto deslizado y vamos a tejer tres puntos altos. Empiezo la vuelta número 9. Después de los tres puntos altos hacemos tres cadenas. Vamos a dejar este espacio y en el siguiente hacemos tres puntos altos. Tres cadenas, dejamos este espacio y en el siguiente hacemos tres puntos altos. Cerramos la vuelta número 9. Ahora aquí vamos a hacer esta puntada. Vamos a subir con dos cadenas. Tejemos los dos puntos altos incompletos y cerramos tres cadenas y vamos a unir en la cadenita del centro de la vuelta anterior con medio punto, tres cadenas, tejemos los tres puntos altos pero sin cerrar . Este estambre nevado es muy bonito, muy suave, rinde muchísimo, la madeja o la bola viene
creo que son 250 gramos o 200 gramos, no recuerdo muy bien. Yo los compré en oferta en Soriana. Ya hace mucho que no traen, pero rinde bastante. Y para hacer ponchos o capitas, suéter, está muy bonito este estambre, muy suave. Miren, así sería la vuelta número 10. Vamos a dar toda la vuelta. Vuelta número 10 cerrada. Vamos a hacer nuevamente los puntos altos. Vamos a pasar a este espacio donde vamos a hacer 3 puntos altos. Ahora los vamos a hacer en cada uno de estos espacios sin poner cadena de separación para que no se nos vaya a quedar demasiado grande. Esta es la vuelta número 11. Vuelta 11 cerrada. Y vamos nuevamente a tejer esta vuelta de aquí, donde pusimos los 3 puntos altos incompletos y cerramos. Si ustedes quieren hacer una falda corta, aquí la podrían dejar. Y si quieren más larga, pues entonces vamos a continuar. Aquí hago nuevamente 3 cadenas que vamos a unir aquí entre estos grupos. 3 cadenas. Tres puntos altos incompletos. Tres cadenas. Medio punto. Tres cadenas. Tres puntos altos incompletos, cerramos. Así hacemos toda la vuelta. Esta es la vuelta número 12. Cierro la vuelta número 12. Vamos a cerrar aquí en la parte de arriba con punto deslizado. Ahora, ¿qué vuelta voy a hacer? Voy a hacer esta misma vuelta que tenemos aquí para seguir nuestra faldita, nuestro largo. Miren, así también queda muy linda ya. Entonces vamos a pasar aquí a este espacio. Hago los 3 puntos altos. Tres cadenas. Lazada, dejamos este espacio, voy a pasar al siguiente. Tres cadenas, tres puntos altos, y continuamos. Esta sería la vuelta número 13. La 14 va a ser igual a como hicimos aquí. Tres cadenas, medio punto, tres cadenas y cerramos. Y esa sería nuestra última vuelta. Regreso. Listo, terminada nuestra falda. Aquí voy a hacer una cadenita más. Cortamos nuestro hilo para esconderlo entre los puntos altos. Listo. Terminamos nuestra falda. Aquí está el conjunto.
Ustedes lo pueden decorar con listones, con flores, con moñitos. Aquí tenemos en otro tono, que es el color hueso. También es estambre nevado. En el video anterior también les mostré la blusita. Y aquí en este video les voy a dejar, al inicio, les voy a dejar también unas fotos con las muñecas usando la ropita. Espero que les gusten, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.